estamos en Conversaciones desde la Luz. Con nosotros nos acompaña esta tarde en la grabación Frida. Ella es Frida Luz. Frida Luz, y desde hace ya unos meses está presente en la emisora con sus mantras de sanación. Ella nos va a hablar hoy de los temas de su disco, de su CD, y también nos va, bueno, le vamos a preguntar un poquito sobre ella, porque la verdad es que, bueno, llegó su música a la radio, pero no nos hemos conocido hasta hoy. Por lo tanto, hoy vamos a aprovechar para preguntarnos y para conocernos y para saber un poquito más. Frida, ¿cómo estás? Bueno, pues yo estoy súper contenta de que por fin podamos tener esta entrevista. Estoy muy, muy contenta y, bueno, evidentemente de que la música ya esté en la estación. Y agradeciéndoles tanto a ti como a Jot esta oportunidad de llegar a más gente. Pues perfecto. La verdad es que también teníamos muchas ganas de conocerte, de preguntarte. Sabemos que estás en México. Tenemos muchos contactos en México porque gracias a la emisora pues hemos conocido a personas que son de allí. Tenemos contacto con Hugo, que ahora, bueno, estuvo aquí en Cataluña, estuvo aquí en España y estuvo con nosotros también colaborando en la radio con temas del calendario maya y de la sincronía maya. Wow. Y ahora, bueno, ha vuelto hacia México, él está allí, él vive en Guadalajara. Y bueno, y tenemos también a Eva Merlina, que también colaboró con nosotros en la radio también. Ella vive en Ciudad de México. Y también, bueno, y más personas que, bueno, que se conectan a través de la emisora, que están allí y que también nos escuchan. Y entonces para nosotros es un punto de contacto con la otra parte de la esfera, ¿no? Y que, bueno, claro, que nos encanta, que nos gusta y que tenemos una, sobre todo, una conexión, una empatía muy fuerte allí. Uh-huh. Pues eso, Frida, te queremos preguntar muchísimas cosas porque ya te he dicho, no sabemos nada. Entonces cuéntanos cómo llegaste a los mantras, cómo llegaste al tema de la sanación, cómo llegaste a nosotros, ¿no? De qué manera llegaste a este mundo de la luz y de la música y de la sanación. Bueno, pues mira, yo desde pequeña siempre me gustó cantar. Es la típica historia de la niña que le encanta andar en el rollo del teatro, de la música, porque además, bueno, mi mamá, que es maestra de literatura, además es maestra de teatro. Entonces, pues yo crecí dentro de la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la Ciudad de México y bien decían que ya me iban a dar mi título porque, bueno, ya había pasado muchísimos años ahí en la facultad, ¿no? Y pues obviamente crecí en medio de pintores, en medio de artistas, en medio de escritores, en medio de actores, ¿no? Y mi mamá siempre me inculcó esta parte de la música, del canto. De hecho, cada vez que llegaba la primavera, bueno, empezábamos a cantar un tema del kinder de ella que era así como típico, ¿no? Y cada vez que llega la primavera, para mí luego, luego me acuerdo de la canción. Entonces, la música siempre estuvo muy presente en mi vida y yo sabía, de hecho, de chica yo decía, yo voy a ser cantante, actriz y educadora, era mi profesión. Y entonces, bueno, mis profesiones, que yo no sé cómo pensaba yo que le iba a hacer con tanta cosa, porque la verdad es que de repente ya nada más con el puro canto no me da tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, esa era mi intención, la actuación, el canto. Me fui un tiempo por la actuación, estuve durante parte de mi infancia y además parte, pues, de mi juventud haciendo teatro. Thank you.
de repente me di cuenta de que sí me gustaba el teatro, pero no era sobre lo que yo quería estar, ¿no? Comienzo a estudiar canto y la verdad no me enfocaba en esta parte de la sanación todavía, aunque mi intuición por la cuestión mística, por todo lo que no tenía explicación, ¿no? Que ahora para mí tiene mucho sentido, pues tenía yo como esta inquietud. Desde pequeña, de hecho, siempre estuve como con esta cuestión de los ángeles y en una búsqueda espiritual sin tener una conciencia total de lo que estaba yo, a lo que me estaba yo acercando. El caso es que tiempo después decido empezar a cantar, me sube un escenario y bueno, me agarra pánico escénico, me temblaba todo, me temblaba la voz, la cara, las piernas, todo me temblaba. Y en ese momento, bueno, termino de cantar, me bajo al escenario y le digo, mamá, en la vida me vuelvo a subir a un escenario. Y bueno, ella sabía perfecto todo lo que yo disfruto, el canto y todo lo que me llena, ¿no? Y entonces, bueno, ella no me dijo nada, pero cada vez que íbamos a algún lugar, Frida canta. O preguntaban, ¿quién canta? Ella, ¿no? Y entonces me fue empujando de alguna manera y bueno, de esa manera perdí el miedo al escenario. Que además era algo que yo buscaba mucho siempre, ¿no? Total que bueno, sigo con el canto, empiezo ya a tomar clases de canto más en serio, que bueno, desde chiquitas tomé clases en la Nacional de Música también, y de esta manera llego al canto, tiempo después me enamoro de un chico argentino, y él es el que, gracias a él es el que, al que entro a esta cuestión espiritual, porque ya sabes, por esta cuestión de, bueno, si a él le gusta, a mí también me va a gustar, ¿no? Y entonces así fue como empecé yo a investigar. De hecho, Diego fue el que me jaló a esta parte de la música. Él, yo creo que ni idea tiene, o no sé. Y finalmente llegué y de ahí me empecé. O sea, empecé a hacer muchísimas cosas. Tomé clases de Reiki, tomé, bueno, he tomado muchísimos cursos, muchísimo aprendizaje, muchísimo trabajo personal también. Estuve tomando Reiki, tomé también, de hecho, clases con Susan Powell, que está allá en España. Hace poco tomé el taller con ella, el taller de Zen. Y bueno, pues he estado cursando también cuestiones de trabajando con la sombra, ¿no? Transformando tu sombra en tu luz, se llama el taller. Y bueno, muchísimas cosas de cuestiones de sanación. De repente un día mi tía me dice, ah, porque además para esto empecé a hacer muchísimos intentos de discos. Y entonces empezaba un disco y de repente algo llegaba y se truncaba. Y resulta que no se daba el disco, que sí por cuestiones económicas, que sí porque el disco no salía bien, o sea, no estaba bien grabado. Hace tiempo me dan una grabación que tenía varias fallas, y hasta ahí en las grabaciones es impresionante, está esta parte espiritual y de conexión con otras dimensiones, ¿no? Mi prima falleció en el 2000, en el año 2000. Y bueno, se presenta en uno de mis discos ella, a través de, empiezo yo a cantar y de repente me dicen, bueno, me dicen, vente a escuchar el resultado, me paso a la cabina de audio y me dicen, ¿sabes qué? Empiezo yo a escuchar el tema y escucho la canción a doble voz. Y yo le digo al chico que estaba operando, le digo, oye, bueno, ustedes saben de eso por esta cuestión de la radio, ¿no? Le digo, ahí hay una doble voz. Y me meto a la cabina y aparte sentí así como el vientecito atrás, ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto? Y le digo, me están soplando la canción casi casi. Y de repente comienzo a escuchar la música y le digo, es que ahí hay una doble voz. No, pues es que no puede haber una doble voz. O sea, hay un micrófono, solamente estás tú cantando, hay un canal, no hay forma de que haya una doble voz. Digo, pues escúchala porque ahí hay una doble voz. Y efectivamente era una doble voz y yo con ella, con mi prima que en paz descanse, tengo una conexión muy fuerte desde que ella se fue, ¿no? O sea, ya éramos primas hermanas, bueno, somos primas hermanas y resulta que ella se empezó a comunicar conmigo a través de monedas de 10 centavos que me iba dejando por ahí, ¿no?
Y bueno, también ella está presente. O sea, esta parte de misticismo, de la cuestión de la conciencia, de lo mágico, ¿no? Siempre ha estado en mi camino, tanto personal como espiritual, y en el canto. Creo mucho en esta parte de los mensajes, ¿no? De que todo, yo siento que toda la vida está llena de mensajes, o sea, todo el entorno, y tienes tanto mensajes de luz como mensajes que no lo son tanto, ¿no? Entonces siempre he estado como muy conectada con esta cuestión de recibir, preguntar y que me manden la respuesta. En alguna ocasión, llegando, bajando de clase de canto con uno de mis maestros, le dije a Dios por esta cuestión de que no se daban los discos, ¿no? Le pregunto a Dios, a ver, ¿realmente esto es lo que quieres para mí? O sea, yo soy materia dispuesta para lo que tú decidas que yo haga en este espacio, o lo que tú y yo hayamos decidido hacer en este planeta, ¿no? Y de repente bajo de una de las avenidas más importantes de aquí del Distrito Federal, de la Ciudad de México. En ese entonces había una publicidad sobre de una aseguradora, y bajo del periférico y me aparece un mensaje que decía canta más, ¿no? Y entonces para mí fue muy claro y le dije, ok, tú si quieres que cante, yo también quiero cantar porque obviamente es lo que más me llena, pero dime qué canto. O sea, si ya no te gustó lo que hice en los discos anteriores, por favor, dime qué canto. Al poco tiempo, mi terapeuta de canalización de ángeles, tanto como mi terapeuta personal y mi tía, me dicen es que, obviamente de diferentes maneras, me dicen, tú tienes que cantar para sanar. Y yo, ok, ahora, y dije, ok, sanar. Bueno, pues de inmediato llegaron los mantras a mí, ¿no? Como al mes más o menos fallece la tía de un amigo, la tía de un amigo, que es la hermana del esposo de mi tía, que es todo un enredo, pero bueno, así es. Así. Resulta que fallece ella y yo acompaño a mi tía al funeral. Y estando ahí llega David, que es mi productor, David López Boyer. Y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo vas con la música? ¿Cómo has estado? No sé qué. Le digo, pues bien, yo muy contenta. Le digo, fíjate que de repente surgió esta idea de proyecto. Y me dice, ah, pues la hacemos. O sea, yo no le había dicho nada a él y de repente me dice, pues la hacemos, va, ¿no? Y decidimos entre los dos a la semana más o menos, ya estábamos grabando el disco, ya estábamos viendo qué era lo que se iba a grabar. El primer mantra que grabamos fue Om Namah Shivaya. Y comenzamos con nada más haciendo el mantra, el puro mantra, ¿no? Toda la canción. Y pues fue un proceso, la verdad, fue un proceso largo porque nos llevamos 3 años haciendo el disco, pero como a mucha conciencia, eligiendo los mantras desde el corazón, porque me decía, a ver, ¿este mantra qué? Y de repente yo ponía algo, mi intención siempre fue esta cuestión de abrir el corazón, ¿no? Llegar a la gente abriendo el corazón. Comenzamos con Om Namah Shivaya, tiempo después me dice, oye, si le metemos música, ¿y por qué no vemos el significado, o sea, el significado más profundo del mantra? ¿Y por qué no le metemos letra, ¿no? Dando un poco la explicación de lo que es el mantra. Y así es como surgen estos temas.
a través de esta conexión, sí, del mantra y aparte la música, que es maravillosa, de David, y entre los dos comenzamos a hacer las letras, que todas tienen que ver, bueno, salvo Om Namah Shivaya, que es el mantra repetido varias veces, todas tienen que ver con la intención del mantra, ¿no? La intención, en algunos casos, de sanación, en otros de liberación, en otros de apertura del corazón. Y pues bueno, así fue como finalmente, ya te conté casi toda mi historia en una sola pregunta. Sí, creo que sí, ¿eh? No te he tenido que preguntar absolutamente nada, pero bueno, de eso se trataba, de que bueno, nos contarás cómo llegaste a cantar, que en realidad lo que tu ser estaba anhelando de alguna forma siempre, pero hasta que no encontraste la forma en que tú tenías que expresar lo que era, digamos, el propósito, la finalidad de ello, no, pues no pudiste hacerlo. Fascinante lo que nos has contado. La verdad que te estaba escuchando con todo lo que has contado de tu prima, que aparece en el disco, de todos los mensajes que te fueron llegando y cómo llegaste hasta el punto de decir, pues sí, voy a cantar, pero no voy a cantar nada que no sea desde el corazón, ¿no? Que no sea lo que yo deseo, lo que yo, bueno, para lo que yo he venido aquí. Digamos, de alguna forma, bueno, pero al menos es tal como lo he comprendido. La verdad es que, bueno, también he tenido un super flash, porque me dices, mira, mi madre es maestra y además, bueno, también maestra de teatro. Bueno, pues es un poquito, tu madre, un poquito, bueno, tiene mucho paralelismo conmigo. Yo también estuve mucho tiempo en teatro y también estuve dando clases de teatro en institutos y con niños, o sea que durante mucho tiempo estuve en este tema también, o sea que hay como una conexión también en particular, sí, con el tema del teatro y también con el tema del canto. Yo tampoco es que cante o haya cantado mucho, pero sí que en algunos momentos pues tuvimos yo estuve en un grupo hace tiempo, y bueno, hacíamos espectáculos, la mayoría eran para niños y tal, y se cantaba y se hacían cosas que no tenía nada que ver con el tema espiritual, pero que poco a poco pues también fue llegando esa conexión, fue llegando poco a poco, y también fue a partir de estar con Jot que, bueno, que no sé, poco a poco fue saliendo a la luz de temas de sanación. Temas de la sanación, uh-huh, lo hicimos Reiki nosotros, pero sí nos pusimos en la sanación energética, reconectiva. Y a partir de ahí fue como también salió el tema de la radio, el tema de crear una emisora para abrir la conciencia, ¿no? Para el despertar de la conciencia. Y a partir de ahí empezamos a conocer personas que para nosotros estaban ocultas o no, como que no, cosas que no existían, ¿no?
Y al mundo de los mantras, que sí, que conoces que existe el mantra y todo esto, pero ya no a vivirlo ya a partir de muchas personas que cantan y que, como, bueno, como Deva o como es Natam Kaur, al principio empiezas a conocer a las personas más famosas o más conocidas, pero pronto pues empieza a llegar pues muchísima, muchísima más información. Y entonces es como, no sé, como muy bonito, maravilloso ir Claro. conectando, porque cada ser, digamos, que tiene una forma única de expresarse. Entonces la tuya, Totalmente. pues es realmente, realmente preciosa y bueno, que no sé, es como encontrar sincronía en todo lo que, en todo lo que haces, ¿no? Que las personas, cuando conectamos, digamos, directamente siempre hay puntos que dices, pues sí, hubo caminos bastante parecidos o caminos bastante, bastante con resonancia, ¿no? La misma, digamos, en la tesitura Sí, muy parecida, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tenemos hoy, normalmente hacemos las entrevistas y tenemos al perrito fuera nada, y mi se vida. porta bien. Y hoy no sé qué le pasa, que bueno, debe escuchar algún ruido fuera y tal, pues está, bueno, se está haciendo notar, pero no pasa nada. Yo te cuento qué le Sí. pasa. Yo amo a los animales. Sí. Ya. Pues Yo estará. tengo mucha conexión con los animales, Pues una nota. conexión muy fuerte. Pues notará que estás aquí y Yo entonces creo que sí. quiere que le hagamos caso, ¿eh? O sea que normalmente siempre se Vida. duerme aquí en la puerta y tal y no Oh. dice nada, pues ahora pues mira, se ha puesto a llamar la atención. Por eso yo voy mirando para allá y yo también se levanta porque para que se tranquilice y tal, y esté contento, esté bien. Pero bueno, no pasa nada. Pues eso, pues no sé, la verdad es que es fascinante, ¿no? Todo lo que nos has contado. Y bueno, no sé, yo he estado escuchando la música, cómo la cantas, los ritmos, porque no tiene nada que ver con nada que sea hindú ni con ningún tipo de música oriental, que normalmente los mantras van acompañados con ese tema, sino que le das, pues, otros aires, ¿no? Otros aires, Otro giro, así un sí. giro distinto, un giro muy próximo para las personas occidentales, ¿no? Que entramos diferente, de otra manera. También nos entra toda la música, pero esa especialmente, pues, no nos entra más, no sé, de una forma más próxima. Nos vas contando porque en el disco hay varios mantras, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo del programa los iremos poniendo poquito para que vayan escuchando y tal, pero vernos contando un poquito los mantras y un poquito la relación de cada uno, cómo actúa con la persona, qué es lo que hay detrás. Fíjate que esto que comentas es muy curioso, lo que mencionas en cuanto a... se me fue el hilo. Pero bueno, es que estaba pensando, ¿sabes? Que estaba pensando en esta parte de las coincidencias que tenemos, porque yo durante mucho tiempo hice también locución, hace ya un rato.
y yo estudié ciencias de la comunicación, entonces me encanta todo este mundo también de la locución. Entonces sí tenemos como muchas cosas en común. Sí. Ah, ya me acordé que era lo que te iba a decir. Sí. Es que de repente se me va la onda, llega Dory la de Nemo y se lleva toda mi memoria y entonces es un No, a mí también desastre. me pasa, ¿eh? Que viene en un segundo se va todo y dices, ah, ¿qué estaba diciendo? Sí, pero ya de repente llegan los ángeles, te soplan y ya, puedes seguir. Bueno, sí, lo que te iba a comentar es que como mencionabas, hay diferentes ritmos dentro del disco. La intención de abordar diferentes tipos de música, o sea, metimos un poco de incluso una especie como medio cumbianchera en alguno de Sí. los casos, ¿no? Evidentemente la intención fue desde el respeto absoluto, pero sí un poco para acercar más los mantras a quienes no conocen nada de ellos, quienes nunca han escuchado qué es un mantra. Y de hecho hay dos remixes al final del disco de Om Mani Padme Hum y ahorita el otro es Om Soh, no, es Om Mani Padme Hum y Om Tare Tu Tare de la Tara Verde. Y esos dos mantras vienen como remixes. Entonces, la intención tanto de David como mía era acercar más a la gente o llamar la atención de quienes no tienen idea de lo que es un mantra y obviamente también acercarnos a quienes ya tienen como un proceso de meditación con mantras, ¿no? No sé, me imagino que habrá gente que nos esté escuchando que no sepa qué es un mantra y bueno, un mantra en sí lo que sirve es para liberar la mente. La palabra mantra, de hecho, se divide en dos partes, que es man mente y tra, que significa liberar. Y lo que nos ayuda un mantra es precisamente a proteger la mente. ¿De qué vamos a proteger la mente? Bueno, pues de pensamientos recurrentes, ¿no? Para muchos es más fácil meditar con los mantras que de manera, no sé, ponerte en silencio y muchas veces te piden, ok, pon en blanco tu mente. Y si no lo has hecho nunca, bueno, incluso para los que ya lo hemos hecho, muchas veces te llegan que si ya no hice tal cosa y ya se me olvidó tal otra y ya me atacó Dory y se llevó toda mi memoria o yo qué sé, ¿no? Y entonces es bien importante esta herramienta porque te permite meditar y te permite enfocarte en una intención específica. Y cada uno de los mantras tiene un enfoque particular, ¿no? Por ejemplo, el Gayatri está enfocado hacia la sanación, perdón, hacia la sanación y hacia la liberación, ¿no? El Om Namah Shivaya te sirve mucho para sanación y purificación. Entonces, cada uno de los mantras te enfoca a diferentes cosas y muchos de los que vienen en el disco están enfocados hacia la apertura del corazón, que para nosotros era muy importante involucrar a la gente en esta conciencia del corazón, empezar a comunicarnos desde ese lugar, porque creo que es lo que necesitamos más en este momento, empezar a dar este respeto, no solamente entre seres humanos, sino hacia todo el planeta, ¿no? Hacia los animales, ¿no? Yo soy un amante de los animales. De hecho, durante mucho tiempo estuve en una asociación de protección animal donde se daba educación a la gente para crear esta conciencia de el rechazo al maltrato animal. Y bueno, lo más importante es que estemos como en armonía. Y los mantras precisamente nos permiten entrar en este estado de meditación, de conciencia, ¿no? De paz, de equilibrio. Y nos ayudan en muchos casos a dar claridad, a darle claridad a nuestro sentir. Si de repente no sabes qué hacer con alguna situación.
Pues yo le recomendaría a la gente que nos escucha, y que les agradezco, por cierto, que nos estén escuchando, que me estén escuchando, pues que recurran a esto, ¿no? A lo mejor pueden hacerlo cantando y pueden hacerlo también nada más recitándolos, ¿no? Es una gran herramienta porque te ayudan tanto en la compasión y la paciencia, como es el caso del Om Mani Padme Hum, ¿no? Como a la apertura del corazón, como es el caso del Om Soh Om, y varios de los mantras que vienen dentro del disco. Estupendo. ¿Qué quería decirte? La verdad es que bueno, que está muy bueno todo lo que cuentas. Y para comprender, sobre todo, porque a veces lo ves como algo alejado. Te dicen, yo, bueno, con mis amigas que no están en el tema, que no conocen, y les cuento pues que estaba escuchando mantras o que estaba escuchando, y me dicen, ¿y esta música te gusta, no? Queriendo decir, ¿cómo es posible, no? Y yo, bueno, me cuesta de explicar lo que realmente en cómo, dónde te coloca, ¿no? Eso que decías tú de ponerte en el corazón y dejar que los egos se disuelvan y que la comunicación entre los seres humanos sea realmente una comunicación de verdad, ¿no? Una comunicación de luz, una comunicación en la que te puedes mirar a los ojos simplemente, y casi no hace falta las palabras porque sabes que lo que hay allí es una verdad, ¿no? Es una verdad de lo que estás comunicado o comunicada realmente con el ser, con el espíritu o con la parte tuya, que es la parte divina y la parte que nos une a todos en el uno, ¿no? Entonces, contarlo ahora contigo y contarlo aquí a través de radio al otro lado del espejo para mí es muy fácil. Cuando tengo que compartirlo con personas que todavía están en otra fase y que es muy respetable, y que cada uno tenemos que pasar por nuestros aprendizajes y nuestras fases distintas para evolucionar, pero que cuando se presenta de esa forma, digamos, de una forma como tú dices, utilizando pues de diferente manera, parece que entonces esto puede empezar a llegar, y puede empezar a llegar de una forma, sin darte cuenta, empiezas a conectar, porque en realidad no te tiene que gustar ni un tipo de música, ni otra, ni cada uno es libre de escuchar o de sentir lo que quieras sentir. Pero de esta manera, digamos que puedes empezar a poder comunicarte de una forma más espontánea, sin barreras. Sin barreras que a veces no las pones tú, ¿eh? Que yo reconozco que a veces lo hablo, y lo hablo con mucha naturalidad y lo comento y tal, y hoy siento como que se desconectan, ¿no? Como que se van. Ajá, ajá. Como que se van y mientras, bueno, pues será que no estoy en resonancia o no estamos en la misma resonancia, por lo tanto, tampoco me preocupo y tampoco me siento mal por ello, ¿eh? De hecho, aprendí también a no sentirme mal por ello, porque al principio, yo recuerdo que fue a partir de 2008 o 2009 que empezamos a resonar con John, sobre todo con el tema de la reconexión, y eso empezamos a tener como un despertar muy fuerte, ¿no? Y entonces te sentías como un bicho raro. Y a veces es como que, bueno, no sabías cuándo podías hablar o cuándo no, era como una cosa oculta y que bueno, que no te hacía, en realidad no te hacía feliz, porque no te podías mostrar en realidad como tú sentías las cosas, ¿no? Pero que bueno, que cada vez, bueno, los velos se van disolviendo, cada vez uno se va sintiendo mejor, se va alineando mejor con el ser, y entonces a partir de ahí
parece que bueno, que sobre todo absoluto respeto por todo el mundo y por todas las personas, pero sí esa sensación de que de sentirte bien y decir, pues todo es perfecto, no hay nada que no siendo de ningún modo adoctrinando para nada, ¿no? Que sí, estamos expresando lo que sentimos y cómo lo sentimos de una forma sincera, y eso es bonito, eso es muy hermoso, la verdad que sí. Sí, claro. Yo creo que cada quien tiene su tiempo, ¿no? De la misma manera como nosotros lo tuvimos, porque bueno, en mi caso, por ejemplo, mi mamá me llevaba yoga muy chica y yo me rebelaba, yo decía, no, yoga no, y ahora me encanta, ¿no? Entonces yo creo que cada quien llega su tiempo y su forma, como te comentaba hace rato. Bueno, la mía fue a través de un chico que me gustaba, que fue como de alguna manera afiancé como toda esta inquietud por lo espiritual y por lo mágico y por todo esto que me llamaba, ¿no? Y entonces lo empecé a transformar a medida que pasó el tiempo, pues en conciencia, ¿no? En algunas, evidentemente no tengo conciencia total, pero sí me gusta mucho trabajar en esta parte de la conciencia, y creo que mientras seamos seres más conscientes, tanto en cuestión, por ejemplo, del respeto a los animales, como conscientes del autoconocimiento o conscientes de nosotros mismos, creo que desde ahí tendríamos que empezar, ¿no? Y ya después vamos hacia afuera. Y entiendo esta parte porque, bueno, me identifico mucho con esta parte tuya que me comentas de repente no poder mencionar tal o cual cosa porque la gente lo toma, la gente que no ha estado cerca lo toma de alguna manera, no sé, como algo extraño, como de repente te sientes así como un bicho raro, ¿no? Sí, sí, te dicen, tú eres muy friki, ¿no? Ah, sí, bueno, tenía un amigo que me decía friquita, sí. ¿No? Entonces, sí, o sea, pero sabes, como empiezas como a aceptar. Por ejemplo, yo tenía una amiga que era, bueno, era mi nutrióloga durante, fue mi nutrióloga durante un tiempo, y después se convirtió en una amiga muy querida y muy cercana, y ella siempre que llegábamos a un lugar me presentaba como su amiga la vegetariana, ¿no? Y entonces yo así de, no, cállate, no le digas a nadie que soy vegetariana. Uh-huh. Porque entonces en el momento en el que me presentaban como vegetariana, como que la gente me veía de otra manera, ¿no? Y es así como, ah, no sé. Entonces, sí, que te pero vayan poniendo etiquetas, ¿no? Y que tampoco corresponde a lo que tú eres de ninguna manera, ¿no?
Claro, es simplemente una forma de comer diferente y tan tan, ¿no? Pero sí, ella, de hecho, ella fue después de mucho tiempo que se acercaba a mí y me preguntaba, oye, pero ¿cómo suples esto por tal cosa? Y así, ella se convirtió en vegana, o sea, no solamente se quedó en el vegetarianismo, sino que fue mucho más allá en esta cuestión de, pues desde mi punto de vista y con el respeto de los demás, de conciencia, ¿no? De el respeto hacia los otros seres, ¿no? Pero, y pues bueno, finalmente, hace unos días, de hecho, estaba yo pensando, ¿por qué me generaba tanto conflicto el que Vero me presentara como vegetariana, ¿no? Y lo que tú comentas, ¿no? Es simplemente una forma diferente de ver la vida, como hay muchas y todas son completamente respetables y y todas llevan un proceso, ¿no? Entonces, como llegó mi proceso, por ejemplo, de rechazar completamente el yoico, yo decía, actualmente digo, ay, ¿cómo no le hice caso a mi mamá, ¿no? O sea, muchas veces en esta cuestión de, ya que crezcas, me vas a entender. Bueno, sí, a mí me ha llegado muchísimas veces ese punto en el que mi mamá me decía, bueno, pero te lo dije, ¿no? Yo no soy mamá, desafortunadamente todavía no soy mamá, pero sí, aunque no sea mamá todavía, sí acepto muchas cosas de mi madre que yo digo, ¿cuánta razón tienes, no? Porque afortunadamente, bueno, todavía anda por aquí. No, no, y la suerte que tuviste también de tener una madre que estuviera pues ya en un despertar y que estuviera educándote de una forma consciente y que estuviera pues ayudándote a desarrollar pues todo lo mejor de ti, ¿no? O sea que, Totalmente. y respetando también cómo eras tú, porque a veces lo que pasa que, claro, llevamos etapas, ¿no? Y cuando somos adolescentes no queremos en absoluto que nos digan lo que tenemos que hacer. Es decir, ah, pues, Exacto. ah, no, pues si no tú quieres que haga yoga, pues yo, ¿cómo voy a hacer yoga, no? ¿Qué pasa, no? Exacto. Sí, porque, bueno, cada uno tiene que ir eligiendo sus formas en las cuales, pues, aprende, conoce y tiene que pasar por sus etapas. Y hay etapas que son más luminosas y etapas que también uno, pues, pasa por etapas más oscuras y para Totalmente. conocerse. Hacemos aquí es conocernos, conocer a los demás, pero fundamentalmente o principalmente conocernos, autoconocimiento, ¿no? Conocernos a nosotros mismos y saber qué pasa con ello. Ahora cuando me decías, es que me sentía mal cuando me decían, mira, mi amiga vegetariana, era como, ¡buah! ¿No? Como un puñetazo, decir, bueno, que sí, porque entonces ya te miraban con decir, bueno, está rara, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya entonces tú tenías que colocarte tu máscara y no te podías expresar como eras en realidad. Y eso duele. Y claro, y eso, lo bonito es que cada vez más
las personas nos vayamos, nos podamos mostrar o ya nos mostremos como en realidad somos, ¿no? Sin tener que esconder, ¿no? Nada debajo de nada, porque bueno, porque somos así y podemos brillar con luz propia sin tener que estar, no sé, ¿no? Tener miedo, ¿no? Porque a veces es el miedo a ser diferente, el miedo a no ser respetada, el miedo a que hagas el ridículo, se rían de ti o puedan decir, oh, pues mira, ¿no? Entonces, cuando esto ya se supera en cierta manera, que tampoco lo tenemos tan superado, o sea, que también hay fases, ¿no? Cuando ya se supera esta fase, digamos que llega un momento en que ya, bueno, puedes ser tal como eres, ¿no? Y tampoco no imaginar que somos, ¿no? Nada del otro mundo, sino que somos seres humanos y que estamos Exacto. y que vibramos de una forma, que tenemos nuestros defectos, que tenemos nuestra manera y que aquí estamos para no ser perfectos, ¿no? Porque estamos Exacto. experimentando absolutamente la dualidad. Por eso tenemos que por eso lo vivimos, para conocer todo, absolutamente. Exactamente. De hecho, yo le comentaba hace unos días a una amiga que me hizo también una entrevista, me preguntaba, bueno, sobre mi camino espiritual y esto, y yo le mencionaba por este punto que comentas de que no somos perfectos, somos seres perfectibles, ¿no? Y estamos en proceso. Y digo, si estamos aquí es porque todos estamos aprendiendo algo. Y yo le mencionaba precisamente que cuando una persona llegue y te diga que es perfecta, que es iluminada, que es que ya lo sabe todo, ahí sí desconfía absolutamente, porque nadie en este plano lo sabe todo, ¿no? Todos estamos en un proceso de aprendizaje, evidentemente nos seguimos enfermando, evidentemente no, las cosas nos duelen, todavía tenemos muchísimas cosas, muchísimo ego que trabajar, ¿no? Todos, o sea, todos en este plano, desde la persona que uno vea como más sabia, es un ser humano y está aquí, ¿no? Entonces, sí es bien importante como esta parte de conciencia de mantener los pies en la tierra, ¿no? Porque el hecho de tener un camino espiritual no te hace un ser iluminado, te hace una persona que está trabajando consigo misma, ¿no? Eso es lo que realmente. Y ahora que has dicho esto, me ha venido ahora un mensaje que me ha llegado hoy, que ya más o menos lo tenía por ahí, pero que era que en realidad no hay pensar, bueno, me voy a iluminar o voy a ser como o ¿me entiendes? Como maestros ascendidos, vas pensando en los seres iluminados, y en realidad no hay modelos de ser, sino que cada ser es el que ser que es. Y en todo caso, intentar ir hacia la autorreferencia, ¿no? De manifestar lo que tú eres, porque eres única. Eres única. Y entonces tu energía, tu frecuencia, la banda de frecuencia por donde tú transitas y cómo te reflejas en el mundo físico, es un rayito único que proviene de la creación, ¿no? Del origen del todo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, esa parte que solo tú la puedes dar, la tienes que dar con toda la fuerza que sea posible. Por lo tanto, eso, es decir, es que no hay un ser que sea igual a otro, aunque seamos Claro. uno, ¿no? Porque cada uno manifestamos una frecuencia de onda, de luz y de sonido completamente distinta. Por eso estamos Claro. aquí, ¿no? Diversos. Y por eso es hermoso ser, movernos en esa diversidad. Thank you.
cuando nos reconocemos y nos vemos en realidad, podemos de alguna forma intercambiar información. Ya no solamente ahora porque hablamos, lo hacemos con la voz, lo hacemos con el pensamiento, pero a veces ya no hace falta, ¿no? Con la mirada, con el sonido, con la música, con cualquier... Podemos estar intercambiando información y es realmente la forma en que los seres humanos y, bueno, y los animales y las plantas y todo lo que está vivo ahí, ¿no?, en el planeta, la forma en que entramos en comunión. Y esto, claro, esto es realmente hermoso y maravilloso poder entender eso. Entonces ya no, claro, no tienes ninguna presión, porque no tienes que ser como nadie. Ni ser la perfección con patas, ¿no? Vaya aburrimiento. Claro, claro. Claro, claro. Sí, no, sí. Y además yo creo que es como que todos somos como un rompecabezas, ¿no? Donde cada pieza tiene un lugar importante. Y esta cuestión que nos dicen que nadie es indispensable, a lo mejor no es indispensable en cuestión de que yo no pueda vivir sin tal persona. Bueno, ahí sí, pero a lo que voy es a este punto de que todos tenemos un lugar, y ese lugar que ocupas tú, que ocupa yo, que ocupo yo, que ocupa mi madre, etcétera, nadie más lo puede llenar, porque como tú mencionabas, todos tenemos una forma diferente de hacer las cosas, y a lo mejor hacemos, entre comillas, lo mismo, ¿no? A lo mejor cantamos, las dos personas cantamos mantras, o las dos personas hacemos locución y hablamos sobre temas espirituales, tal vez, pero la forma de abordarlo y la energía, como tú comentabas, es diferente, ¿no? Y de alguna manera mi energía impacta a unos como tu energía impacta a otros, y de esa manera pues podemos ir, no necesario, bueno, no ayudando, sino más bien resonando o vibrando de manera que a lo mejor al otro le reflejo una situación que está viviendo, y eso genera cierto pensamiento en él o en ella y le hace consciente de algo, pero no que yo lo haya hecho, sino que a lo mejor lo que yo compartí en él hizo como ese clic y solito él empezó a generar como esta parte de... Sí, sí, sí. Y incluso si tú le creas a una persona versión que no le gusta nada lo que tú haces, claro, estás diciendo algo muy importante. O sea, le estás mandando ese mensaje, porque en realidad somos espejos. Y cuando, claro, hay algo que no reluce bien fuera, porque es porque tampoco está luciendo bien desde dentro. Por lo tanto, nos da esa pista de decir, hay una parte mía que estoy escondiendo y que bueno, que esta parte necesita salir a la luz, y ya está, no pasa nada. Claro, esta parte de lo que me checa, sí. Y como te mencionaba, los 20.000 mensajes que tenemos alrededor todos los días, ¿no? Y la bendición de ser capaces de recibirlos, eso es súper importante, el estar abiertos a recibir y no solamente decir, ay, no, esta ya no me cae, esta persona ya me cayó mal y no, mejor ni la veo. Al contrario, es voltear a verla para ver qué es lo que me está diciendo esta persona, para que yo lo trabaje en mí, ¿no? No te lo vas a creer, pero ya hemos terminado el tiempo de entrevista. Podríamos estar hablando horas y horas y la verdad es que sería, bueno, fantástico, pero nos han pasado los 45 minutos, pero bueno, volando, volantito, volantito.
Ha sido un placer, la verdad, ha sido un placer. Y creo que podemos hacer otro día, podemos hacer otra conversación desde la luz y lo vamos a pasar fenomenal, la verdad que sí. Seguro que sí, yo encantadísima, me encanta conocerlos, me encanta estar en este espacio y pues les agradezco muchísimo esta oportunidad de llegar a más gente. Y yo soy materia dispuesta, yo feliz de la vida y aparte, bueno, me la pasé increíble. Muchísimas gracias, de verdad. Pues muchísimas gracias a ti. No te he preguntado ya por tus proyectos, pero haremos más. Y si Seguro. cualquier que presentes otro disco nuevo, que tengas alguna cosa nueva que nos quieras presentar, pues ya lo sabes. Nos llamas, conectas con nosotros y ahí estaremos. Ahí estaremos esperándote. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Uy, Vale. yo feliz de la vida. Yo feliz, feliz. Gracias. Pues muchísimas Muchísimas gracias gracias. a ti y hasta pronto, Frida. Muchas gracias.